Hey everybody, welcome back to Live on Stage. I am your host, Lucio Fernández. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro programa de televisión en vivo y en escena. Y estoy contento porque este es el año nuevo. ¡Happy New Year! ¡Yes! ¡Muchos nachos! Estoy contento. Esto es una locura este año lo que viene por aquí porque tengo un camarógrafo nuevo. La misma directora que nos sirve, pero seguimos con esa directora. El productor que es un berraco. Pero anyway, yo dije esa palabra. No me hagan caso. Yo tengo que bregar con lo que tengo que brigar, pero tengo el camarógrafo este que es nuevo. No es nuevo, se puso una ropa nueva, es el mismo camarógrafo que tuve el año pasado, pero como es un año nuevo, pienso que es nuevo también. Ladies and gentlemen, I'm super excited. Happy New Year, this is a new year and we're starting fresh. I'm gonna be serious, I'm gonna take this gig as I should have taken a long time ago. No. Anyway, ladies and gentlemen, we have a great show tonight because we have a wonderful art exhibit that's taking place right now at the Union City Museum of Art. And right here on Live on Stage, we're going to have the curators. We're going to have Amado Mora, a great artist, a great person, a great friend. He dresses funny, but he's cool. I like him. I like him. He wears his funny suit and drives his crazy car. But I like him. He's cool. He's a great guy, great family. And then we also have Juan Ramiro Torres. This guy is super. His wife paints, his kids paints, he paints his hair. No, he's really cool. He's a great artist and a great curator, and they're my buddies and my compadres, and I have them right here on Live on Stage. It's the first time that they wanted to be on Live on Stage. I told them I was going to do this serious interview, so that's why they came on the show. They've turned me down about 100 times. I even had to pay them to come on Live on Stage. You know what I mean? I had to pay my own friends to come on my own TV show out of my own pocket. I couldn't buy my polyester suit this month so I could have them on Live on Stage. But anyway, they're here and they're talking about art. And we're going to check out this incredible exhibit. Sí, vamos a tener aquí a Amado Mora, a Juan Ramiro Torres, la exhibición en blanco y negro que está sucediendo en el Museo de Arte de Union City. Esto es una locura. Este show es lo mejor que desde el arte de aquí, de New Jersey, de Nueva York. Es increíble este show que tenemos aquí esta noche. Happy New Year. Did I say that already? And you know about me, Lucio Fernandez. You can check me out, luciofernandez.com, baby. Or you can look me up on Facebook, Twitter, and Instagram, whatever you want. Just look me up, man. Hook me up. Become friends of mine. I don't have any friends. I got two friends on Facebook. Me and this other clandestine webpage I created. And it's me. It's just me. I'm friends with me. I need friends on Facebook. Please become my friends. Follow me. Not outside in the street. That's kind of sort of stalking. That's kind of weird. I'll get you arrested for that because I'm a commissioner. I'll get you arrested if you follow me like that. Anyway. Live on stage, en vivo en escena, con nosotros aquí. Vamos a chequear el show en blanco, en negro, en black and white. Check this out. Come back to me. Ladies and gentlemen, don't miss it. Happy New Year! Hey. A todos, mi nombre es Lucio Fernández, soy comisionado de Asuntos Públicos para la ciudad de Union City. En nombre de nuestro alcalde Brian Sack, la Junta de Comisionados, le damos la bienvenida de estar aquí con nosotros presente esta noche en esta magnífica exhibición de arte en blanco y negro. Y mi amigo Libro Morales está aquí, es abogado, me mantiene un supo no hablar inglés, y toca hablar inglés. Good evening everyone, my name is Lucio Fernández. For those of you who don't know me, I'm Commissioner of Public Affairs for the City of Union City. On behalf of our Mayor Brian Sack and the Board of Commissioners, we're welcome here this evening for this wonderful art exhibit in black and white, which we've been doing for a number of years now. I think this is the fourth year, el cuarto año, ¿no? Sí. El cuarto año que llevamos haciendo esta exhibición de arte. First of all, I want to thank Mr. Amado Mora and Ramiro Torres, who spearheaded this great, great effort in getting this exhibit done. Quiero dar las gracias a ambos, a Ramiro y Amado, que ponen todo su esfuerzo a que esto se haga posible. Amado buscando los cuadros, Ramiro diseñando los panfletos y el flyer. Vaya, una labor bastante intensa y en poco tiempo. Así que un aplauso a Benjamin de Boston. So we're here with Juan Ramiro Torres, an excellent artist, a painter. He teaches art. He's a wonderful, wonderful, wonderful person. I mean, what else can I say? He's a triple threat.
great artist, great teacher, and a great person. And he's here. He's one of the curators for this great exhibit in black and white. Sí, estamos aquí con el señor Juan Ramiro Torres, que no solamente es tremenda persona, buen artista y buen maestro. Hace un triple threat, como dicen los americanos. Tremenda exhibición en blanco y negro. El cuarto año que se logra esta exhibición. Juan Ramiro, bienvenidos a nuestro programa. Cuéntenos un poquito, de primero que todo, de esta exhibición en blanco y negro. Muchas gracias. No, pues para mí es un... Me siento muy contento de saber que año a año esto ha ido mejorando. Por un lado, la calidad de los artistas, la cantidad de participación, el público que viene a presenciar el evento. Noto que cada año ha ido mejorando. Y estamos trabajando incluso con la intención de mejorarlo aún más. Me parece formidable porque eso está formando parte ya de algo que se está estableciendo y que tanto los artistas como el público espera año a año esta temporada para ver este show que es en blanco y negro. Ante la entrevista estuvimos hablando de la cantidad de artistas que están participando. That's what we're talking about, the number of artists have been participating in this exhibit black and white. Y encontramos con un problema que es un buen problema, que es que no se nos acabó el espacio. Exacto. Para el año que viene, ¿qué planes tiene usted y el señor Amado Mora para curar esta exhibición con incluyendo más artistas? Bueno, vamos a establecer ciertas reglas, ciertas bases, limitando el tamaño de las obras para hacer espacio para más obras y más artistas. También, como tú mismo nos estabas ofreciendo, hacer uso del primer piso también. Tal vez con un poco de tiempo y creando ciertas reglas, podemos, de límites de entrega de obras, de biografías y todas esas cosas, estoy seguro que podemos tener mejores resultados todavía para más artistas, mejorar la calidad y que la gente se vea de que cada año pues esto ha ido para arriba. We're talking about with Juan Ramiro Torres about the quality of the artists. The art exhibit in black and white has grown incredibly, so this is the fourth year and it's getting bigger and bigger every year. And with that said, with the growth comes certain things. How do you grow an art exhibit to be bigger and better every single year? So one of the things they want to do for next year is have establish better regulations, rules and regulations for accepting artists, asking for biographies, not only to get the quality up, but the quantity up, but to have better quality of an exhibit and artists themselves. In order to you know, heighten the experience for those patrons that might be coming to experience this art exhibit. Juan Ramiro, cuéntanos un poco de el porqué en blanco y negro. Pintar exclusivamente en blanco y negro significa un reto para un artista. Pareciera que es más fácil, pero no es así. Mencionaba hace un rato durante la presentación siguiendo la teoría del color, ni el blanco ni el negro son considerados colores. Entonces, pintar en blanco y negro y en grises, que son los colores neutrales, es todo un reto para el artista. Esta exhibición trae como propósito pues poner a prueba las habilidades del artista. Y qué bueno que nuestros artistas tengan esas habilidades tan bien desarrolladas, que tenemos shows como esto, con más de 70 artistas, más de 70 obras, y todas de muy buena calidad, considerando que han tenido que hacer de lado uno de los recursos principales, que es el color, para limitarse solamente al blanco y negro. What Ramiro speaks about is this exhibit itself in terms of color. We all know, black and white are not considered colors, and the grays are considered the neutral colors. And you would think that for an artist to paint or draw in black and white and gray would be an easier thing to do, but it's not. It's more difficult than drawing or painting in color. And to have artists of this caliber to paint such a distinguished works of art using
those three colors, for the lack of a better word, black, white, and the neutral colors, which are grays, it's quite an accomplishment for these artists. So he's proud of having over 70 artists participating with 70 different pieces of art, of artwork, and for them to be of such high caliber. Ahora, Ramiro, cuéntanos un poquito de la carrera tuya. Eres pintor, eres maestro, curador de arte. Cuéntanos un poquito de dónde naciste, cómo surgió tu carrera artística. Yo soy de Perú. Llegué a este país a los 19 años a estudiar. Estudié diseño gráfico, aunque mi pasión, mi vocación real era la pintura. Pero opté por el diseño gráfico por escoger una carrera más lucrativa, ¿no? Se dice que el artista no tiene a veces, a pesar de ser todo un profesional, no tiene los ingresos que tiene otros tipos de profesionales. Me convencieron de eso, entonces decidí estudiar diseño gráfico. Estudié en Nueva York, en la Parsons. Me gradué y por varios años me dediqué enteramente al diseño gráfico, que es arte, pero es un arte comercial, es un arte que hay que regirse de ciertas reglas que te imponen, no es tan libre como las artes plásticas, ¿no? la pintura. No me arrepiento de ello porque con esa carrera, con el diseño gráfico, pude sacar adelante mi familia. Realicé muchas cosas que me había propuesto en la vida, pero había ese vacío. Sentía yo que lo mío era la plástica, y en algún momento de mi vida me sentí como que tenía que hacerlo, era lo mío. Afortunadamente, gracias al diseño gráfico, contaba con los medios económicos y una estabilidad que me había dado esa carrera como para poder tener un rato, un tiempo y el dinero para poder solventar ese capricho, digamos. Pero que era más que un simple capricho, iba más allá de ser un simple pasatiempo. Cuando volví a pintar, significó todo en la vida. Entonces dije, no, esto es lo mío. Yo no sé por qué me alejé, por qué tuve que estudiar otra carrera. Ya te digo, no me arrepiento. Sin embargo, dije, no, de ahora en adelante esto va a ser lo mío. Poder tener un ingreso un poco más estable, por decirlo de alguna manera, decidí esto de las clases. No me ha ido mal, no me puedo quejar. Entonces, tanto las clases como la pintura misma, es decir, vendiendo cuadros, ganando a veces algunas competencias de arte que incluyen dinero y todo eso, pues con eso ahora mantengo a mi familia, cosa que para mí es todo un logro, y me doy cuenta de que la carrera de las artes plásticas puede ser tan lucrativa como uno decida, o sea, de uno depende, ¿no? Entonces, pero qué bueno que nunca fue tarde, nunca es tarde para reaccionar y darme cuenta que efectivamente mi felicidad, mi vida era las artes plásticas, ¿no? No he dejado de ser diseñador gráfico, me ayuda, me sirve todo eso que aprendí en el trayecto de todos estos años, tanto en mis estudios como desarrollando mi carrera de diseñador gráfico. Incursioné en el periodismo, incursioné en la fotografía, y todo eso ahora me sirve para sacar adelante mi carrera como artista plástico, ¿no? Sé cómo trabajar con los medios, sé cómo difundir mi trabajo, que si no tuviera esos recursos del conocimiento de la publicidad, sería más difícil, ¿no? Primeramente, como todos los años, agradecemos a todos los amigos, las distinguidas personalidades que siempre nos acompañan en este evento de Blanco y Negro. Este año ha sido un año de mucha labor. Se han integrado al grupo cerca de 60 artistas. Somos en totalidad 220 hasta el momento, solamente artistas plásticos. Así que pues estamos muy contentos que este grupo, esta colectiva de arte, sigue creciendo, y aquí estamos para brindar lo mejor cada día.
Blanco y negro, Ramiro hizo una referencia muy bonita y nos va a comentar a qué se debe esto de blanco y negro. Gracias, buenas noches. Sí, agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco la colaboración y participación de los artistas que se enfrentan a esto del reto, se puede decir, de pintar, limitar sus recursos al uso exclusivamente del blanco y del negro. Amado hace mención sobre una nota que escribí para un periódico hablando sobre el evento y empezaba mencionando que según la teoría del color, tanto el blanco como el negro no son colores, no están considerados colores. Por un lado, el blanco es la unión de todos los colores y el negro, por el contrario, es la ausencia de color. No están considerados colores. Cuando estos se mezclan, pues crean los colores, los grises, que llamamos colores neutros. Y con esa limitación de recursos, se lo pueden imaginar, los artistas plásticos, los artistas visuales, tenemos como recurso principal el color. Entonces, despojarse de ellos, pues es todo un reto. Y cada uno de estos artistas pues ha sabido utilizar toda su habilidad y toda su destreza con las artes plásticas y tener resultados maravillosos como cada una de las obras que podemos apreciar. Muchas gracias, que lo disfruten. A continuación vamos a llamar a un grupo de artistas que participan por mucho tiempo, envían sus trabajos desde la República Dominicana, también muchos artistas que envían sus trabajos de Texas, de Miami. Entonces todo el mundo tiene la oportunidad aquí en este centro cultural de exponer su trabajo. Vamos a llamar al señor Jorge Escobar para entregarle los reconocimientos de su grupo de artistas. So we're here with Mr. Amado Mora. He's an everything. I mean, he's an artist. He's a sculptor. He's a great looking guy. He's a great person. He's a great family man. I'm telling you, what we have here on Live on Stage tonight is the cream of the crop of people. Sí, lo que tenemos aquí esta noche es fenomenal. Aquí está con nosotros el señor Amado Mora, que es co-curador de esta excelente exhibición de arte en blanco y negro aquí en el Museo de Union City. Tremenda exhibición. El señor Amado Mora, bienvenido a nuestro programa de televisión. Gracias, comisionado Fernández. Estamos muy contentos de estar participando por cuarta ocasión en blanco y negro y gracias por esta oportunidad, por esta entrevista. Amado, estuvimos hablando con el señor Ramiro y nos estaba él hablando de la calidad de los artistas que ha mejorado mucho año tras año. ¿Qué te parece la calidad de los artistas de este año? Este año se ha notado, como comentaba el maestro Ramiro Torres, que la gente, pues, nuevos artistas, incluso los artistas que han participado en las versiones anteriores, están mejorando o se están, pues, concentrando en lo que es el trabajo blanco y negro. Para muchos artistas ha sido un reto porque no habían tenido esta experiencia con el blanco y negro. Así que gente que lleva, artistas que llevan tiempo pintando, los tomó de sorpresa, pero este año pues se ha visto trabajos excelentes. Todos los artistas, todas las obras han estado muy buenas. Ahora yo sé que hay como más de 70 artistas participando. Sí, sí. Y yo sé que ustedes tuvieron que poner un límite porque habían tantos artistas que querían participar. Ahora, con esta oportunidad, con el crecimiento de esta exhibición, que ha sido un éxito rotundo, ¿qué ustedes planifican para el año que viene? Porque naturalmente yo pienso que van a tener muchos más artistas y de otra calidad también. ¿Qué piensan hacer para mejorar esta exhibición? Bueno, si miramos, bueno, no tenemos ahora, pues se quedó ahí encima del piano,
una información que traíamos. Y la idea pues original, comenzamos dos personas, tres personas, por lo que estamos haciendo todo esto, lo que se refiere al arte, ¿verdad? Hacer la curaduría, hacer el montaje, convocar a los artistas. Entonces el grupo ha crecido en todo este tiempo, que ya hay 220 artistas de artes plásticas. Hay como 110 artistas, fotógrafos, gente que hace música, que escriben. Entonces la colectiva tiene más de 300 personas. Wow. Entonces hay 60 aplicaciones nuevas de artistas pues de otras ciudades que también se los invita, y pues y estamos contentos porque el grupo que comenzamos siendo pocas personas, pues esto ha tenido un crecimiento increíble. Y ahora también con esta, con exhibiciones tal como esta en blanco y negro, el nombre de la ciudad de Union City, tanto como el nombre tuyo, Amado Mora, y de Juan Ramiro Torres, se han dado a conocer a nivel no solamente por el estado Jardín de New Jersey, pero en Nueva York, en muchos lugares. ¿Cómo te sientes tú? Y habla de parte de Juan Ramiro. ¿Cómo se sienten ustedes dos al saber que han llegado en cierta forma al triunfo, ¿no? del artista? Porque todo el mundo lo está conociendo, todo el mundo los conoce a ustedes, quieren trabajar con ustedes, quieren participar, lo están llamando para diferentes exhibiciones. Yo nada más que veo la página de Juan Ramiro en Facebook, tiene una exhibición aquí, otra allá, otra aquí. Yo no puedo seguirlo, no me alcanza el tiempo para ir a todas las exhibiciones de él y tal como tú. Claro, este año hemos tenido la oportunidad de ser invitados en 6 oportunidades por la ciudad de Nueva. Hemos estado pues en el museo, en la librería, en el City Hall, en las oficinas, o un sitio que se acondicionó para hacer el primer festival más grande del estado de New Jersey en la ciudad de Nueva, el festival multicultural, donde participamos de aquí del grupo más de 60 artistas. Entonces, este año ha sido un año pues de mucha actividad, y todo esto pues se debe pues también a el apoyo del comisionado Fernández, el apoyo de la alcaldía, pues, y ha sido un trabajo en conjunto. Pienso yo que nadie triunfa, no se triunfa solo. Todos estamos trabajando, todos estamos logrando cosas, y este triunfo es de todos nosotros. Entonces toda la gente está contenta y estamos invitados este año para 6 ocasiones más, 6 eventos grandes en la ciudad de Newark. Ah, qué bien, qué bueno. Amado, una cosa bien interesante te voy a preguntar, y es una cosa que nosotros los artistas lo sabemos, pero para ti, ¿qué fuera un mundo sin arte? Bueno, fuera un mundo para mí... Fue un mundo, en mi caso, lo sentiría muy vacío, porque no habría la forma como de expresar el interior, lo que uno siente en el interior, y la capacidad que tenemos los que creamos, lo que le damos vida a, por ejemplo, en mi caso, cuando uno se enfrenta a hacer una escultura, es como darle vida a algo que ha estado inerte y darle forma. Sacarle una sonrisa, todas esas cosas pues uno lo disfruta, y sin arte pues yo pienso pues que sería diferente la vida. Amado, te voy a hacer una pregunta que se lo dice el señor Ramiro, y esta pregunta es diseñada para darle un aliento a esos niños que están viendo este programa, o a los padres de esos niños que están viendo este programa, a esos niños que quieren ser artistas, que quieren ser pintores o escultores o cantantes o bailarines o poetas, pero no sienten el apoyo de los padres, o los padres no quieren apoyarlo porque le tienen miedo al arte o no comprenden el arte. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a esos padres? Bueno, pienso que tienen que ponerse positivo cuando uno observa pues a un niño, en este caso puede ser el hijo de uno que tiene cualidades o tiene actitudes y tiene forma de crear. Entonces hay que apoyarlo y dejar de pensar, en este caso, pues que ser artista, pues siendo artista no va a lograr nada. Pero en mi caso, digo yo, en lo personal,
El ser un artista, el estar haciendo arte, ha llenado mi vida completamente. Económicamente, pues no podemos decir que tenemos lo suficiente, pero solamente con el hecho de estar haciendo arte es una riqueza para mí. Entonces le decimos a los padres que apoyen a los niños. Y pues yo veo también en la escuela del maestro Torres, ver cómo el niño motiva al padre. ¿Y por qué el padre no puede motivar al niño? Uh-huh. Entonces pues van a tomar clases en familia y eso es una cosa muy bonita y es una cosa pues que hay que admirar. Muy bien dicho. Seguimos con el programa, seguimos conmigo y con mi locura, ¿ok? So this is our show live on stage. Este fue nuestro programa en vivo en escena. Tuvimos a Amado Mora, a Juan Ramiro Torres. El arte, la comida, fue un evento excepcional. Estamos contentos así que estar aquí con ustedes otra vez, otro año. We're so happy to be with you yet another year, 2016. I'm so excited. We're going to bring you great, great stuff. We have a great crew, great director, great producer, great camera again. This is the best show. We love it. I love doing this show. I love it. Me encanta hacer este programa. So anyway, ladies and gentlemen, tune in every single week with me, Lucy Fernández. To next time, hasta la próxima. Yo me llamo Lucio Fernández, su anfitrión. Chao, baby, hasta la vista.